este es otro viernes con Hablando Backstage. Esto es con Corinne Monet y Edwin Yuma. ¿Cómo estás, Corinne? Bien, ¿y tú? Muy, muy bien. Aplauso, please, porque llegamos. Hoy estamos viernes 25 de septiembre. 25 de septiembre. Thank God it's Friday. Y hoy el cumpleaños de ese prócer puertorriqueño, Edwin Batista. Eso es así. Hoy también es fin de semana pre-cumpleaños de este que está aquí mismo, Edwin Yumar, porque yo cumplo el 28 y estamos... El lunes, que viene siendo lunes. Técnicamente la semana que viene. Exacto. Pero que dentro del fin de semana. Soy una chiripa. Se va a celebrar este fin de semana. Se tiene que celebrar este fin de semana, o sea, de aquí salimos, pero mira, volando para unas cosas bien chéveres que tenemos este fin de semana con social distancing, esas cuestiones. Pero la vamos a pasar bien. La vamos a pasar espectacular. Qué pena que no podemos hacer el show de donde vamos a estar. Gente, sí, el show se está transmitiendo del estudio. Lo queríamos transmitir desde el lugar donde vamos a estar, pero no se puede. Es un top secret place. Oh, de momento me sentí como si fuese una celebrity. Anda, una carcachan. Una carcacha en el... Celebrity. Una celebrity. ¿Qué I'm a celebrity. ¡Calla! ¡Calla! Mira. Shh, ¡calladito! Es un inside joke. I'm a celebrity. Entonces... Y va a ser otra cosa, pero no me voy a quedar callado. Oye, ya la gente se está conectando. Gente, les vamos a estar contestando aquí por el chat a todos los que se están conectando. Pero hoy el programa está semi-semi. Como les explicamos, es un especial de cumpleaños y pre-cumpleaños porque estamos celebrando a Edwin Batista y a Edwin Yumar, este servidor. Pero vamos a estar contestando varios de los comments a través del chat. Ajá. Pero el programa hoy es half en vivo, half grabado, half en el estudio. Es un híbrido. Eso es verdad, como diría Carlos el mecánico, un hybridation. Hybridation. Hoy es un hybridation. Así que, gente, sigan conectándose. Recuerden, denle like a la página de EY Production Studios. Para que me hagan la vida más fácil a mí. Sí, porque si no, Corinne tiene que estar todo el tiempo repartiendo y se pierde la mitad del opening. Exacto. Está como en 7 canales a la vez y no es justo. Usted le da like y le da share. Importante, Corinne, que no hagan watch parties para nosotros poder ver los comments que usted está haciendo ahora mismo aquí y poder en saber las redes sociales. Quién está en la página de nosotros para poderle también saludarlo y hablar. Sí, porque si está en Watch Party, nosotros aquí no lo vemos en el sistema, ni Corinne tampoco, a menos, ¿verdad? Que estemos dentro de ese Watch Party. Uh-huh. Segundo, la gente no puede comentar en sus comments porque está como que selecto, VIP. Y ya este show es VIP, ¿ok? Porque estamos... Claro. Backstage. Stage. Estamos aquí hablando backstage, así que no hay por qué poner otro backstage en el backstage. Exacto. ¿Verdad que sí? Y si usted no comenta, yo no lo puedo ver. Y la idea es que yo lo pueda ver para saludarlo. Exacto. Ave María, gracias por estar conectaditos. Qué rico, ya los estamos viendo por ahí. Pues mira, Corinne, hoy vamos rapidito porque tenemos un programa lleno de muchas cositas bien, bien chéveres. Así mismo, Vamos mira, a empezar. Vamos a empezar el show. Pues mira, tenemos rapidito entrando... El coronavirus sigue aumentando, de hecho, en la Florida está aumentando los casos, ya mismo en las noticias vamos a hablar un poquito sobre eso. La verdad que sí. Está preocupante porque está volviendo a subir, hay un alza, creo que estamos fallando en lo fácil, pero eso lo llevamos diciendo porque aquí desde el principio. Porque la gente se le está olvidando y como lamentablemente siguen saliendo y siguen haciendo actividades extracurricular activities. ¿Cómo es? Extracurricular, se le olvida de lo que está pasando y lamentablemente fallan en lo fácil. Exactamente, entonces pues ahí es donde está el problemita porque entonces los contagios siguen y se sigue propagando. Entonces hay una presión bien grande y de eso vamos a hablar con esta noticia que está aquí, flash de la semana. Y es que han estado desarrollando vacunas. Prototipos para la vacuna. Uh-huh. Y haciendo experimentos incluso en humanos, que a mí me parece que están demasiado rápidos. Yo entiendo que sí. Por eso es que yo no me pienso poner la vacuna por lo menos un año a dos. Y a diario. Bueno, pero es que, sí, yo te entiendo. Si yo no me enfermo, ¿por qué me tengo que poner la vacuna? Sí, no, bueno, es que pues yo es entiendo, igual que sí, si no, entiendo, me, sí. No me enfermo de flu, pues no me la pongo, pero la idea es que te la pongas para que no te enfermes. Sí, pero es que... Pero te entiendo. No. Da miedito, señores. Sí. Y mire lo que pasa. Esto da más miedito. Uh-huh. Esta compañía AstraZeneca no está en los Estados Unidos, está en Europa. ¿Qué pasa? Esta compañía le estaban pidiendo hace tiempo los expertos de salud, Corinne, uh-huh.
que dieran los informes de cómo va estos placebos y estos experimentos que, no placebos, perdón, el placebo es algo fake, estos experimentos que están haciendo de las vacunas, ¿verdad? Y entonces ellos no querían dar la información y hubo un tirijala y un revuelo. Finalmente los obligan a hacerlo. Y los expertos de salud tenían razón en la preocupación que, ¿verdad?, estaban teniendo. Y es porque al salir a la luz los informes, dos de las mujeres que se vacunaron con esta prueba han desarrollado problemas neurológicos. Entonces, ¿tú ves por qué te digo que no importa cuánto dinero me quieran pagar por yo ser la primera y ser ¿cómo se le llama eso? Cuando tú eres primero en algo, el pionero, la pionera, tú sabes. No, porque es que lamentablemente trae otras consecuencias. No es que, vamos, hay gente que lo hace por el dinero, hay gente que lo hace porque quieren ayudar a la humanidad, yo entiendo eso, pero hay que tener cuidado porque en el proceso si se presiona mucho, y este es el miedo y la preocupación por la cual los expertos de la salud lo traen a colación. Estas compañías están avanzando demasiado y rompiendo ciertos protocolos por la presión que hay gubernamental en Estados Unidos y en el mundo para una vacuna contra el coronavirus. Y entonces, lo que siempre pasa en la humanidad, por querer rush things, mira lo que pasó con el Challenger en NASA. Que estábamos hablando de eso los otros días. Exacto, el Titanic. Pues yo entiendo que hay un time frame, porque yo entiendo y respeto eso. Uh-huh. Pero la realidad es que los dueños de las compañías o la gente que, the big bosses, uh-huh, tienen que entender que aunque haya un time frame y los expertos te están diciendo, uh-huh, vamos a esperar, don't rush it, porque lamentablemente, sí, fallan en lo fácil. En lo fácil. Innecesariamente todo, because there's a time frame, there's a deadline. Exactamente. I understand que tiene que haber un deadline para tú poder comenzar el proyecto y que haya una guía. Uh-huh. Eso yo lo puedo entender, uh-huh, perfectamente, pero cada vez que se pone un deadline o cada vez que they want to rush it because quieren ser los primeros o siempre tienen, porque lamentablemente cuando, uh-huh, ponen un deadline así, es porque quieren ser los primeros en que hicieron la vacuna. Mira lo de Titanic. Quieren llegar rápido. Querían llegar un, uh-huh, día antes para poder lograr. Llegaron un día antes de lo... O sea, todo por impresionar a otra persona. Exactamente. Y la lucha de egos a veces, lamentablemente, cuesta vidas. Sí. Y eso es lo que pasa. Lo mismo con la carrera para ir a la luna, al espacio. La NASA perdió El Challenger. A los siete astronautas y la maestra. Claro. ¿Todo por qué? Por y así han habido dos accidentes más. Sí. Y entonces lo mismo en Rusia. Han perdido cosmonautas, etcétera. El ser humano tiene esta tendencia a rush things, a aventurarse y romper los protocolos por querer avanzar. Y ahí está el problema. Y eso es lo que está pasando con el coronavirus. Así que vamos a ver qué sucede con esto. Vamos a ver. Oye, Corín, pero en notas positivas. Cuéntame. ¿Tuviste los Emmy? Oh, sí. Claro, lo vi. By the way, me gustó un montón. Uh-huh. Yo pensé que iba a ser como que va a ser aburrido, no va a haber gente. Pero honestamente me lo disfruté. Estuvo bien chévere. Interactivo. Uh-huh. Me reí un montón. Claro. Se siente obviamente un poquito awkward el vacío, sí, cuando no sientes al público reaccionando. Bueno, yo me sentí awkward cuando... Vamos a ver the red carpet. No había nadie. Bueno, estaba, era por los televisorcitos. Estaba the red carpet, pero eso estaba vacío. Bueno, y estaba más que los presentadores, ¿sabes? Bueno, pues que ellos te prometieron el red carpet. Sí, pero... No te prometieron a los invitados. ¡Qué porquería, chiste! O sea... Mala mía. Oye, perdónenme que es el fin de semana pre-cumpleaños mío, así que yo puedo ser charrísimo en este show hoy y no me pueden decir nada. Pero parece que el problema siempre es el charro. No, pero el pipo, pipo. Es que iba ahí. Bueno, pues hablando de eso, ¿qué pasa? Que Schitt's Creek, pero que arrasó con los premios. Y entonces Schitt's Creek no es nuevo. Schitt's Creek lleva 5 seasons. Anda, para lleva 5 seasons y, uh-huh, nunca habían sido nominados. Yo los había visto. Para los Emmy nunca habían sido nominados. Yo siempre veo todos los Emmy. No, y no, nunca. Sí, pero el año pasado fueron nominados.
Yo creo que sí, porque mira, que hay una foto de ellos en los Emmys el año pasado. Ajá, como de que llegaron como aquí, como grupo, fine. No, pero no significa que ellos fueron nominados. I don't think so. Pues la foto de arriba, eso es de cuando fueron invitados. En la foto de abajo, para mí que fueron nominados. No, pero bueno. La foto de abajo fue lo de... Sí, lo, sí, en la premiación en de la ahora. La premiación de ahora. La de arriba, como estaba diciendo, es la del año pasado. La de abajo es este año uno de los 6 de 7 nominaciones. O sea, no fue uno, no fue dos. No, no, no. De las 7 nominaciones, 6 se las ganaron. Y no. Y lo cómico del cast no es cómico. ¿Cómo lo digo? Bueno, el show es cómico dramático. Bueno, ¿no? Okay, no. Bueno, aparte de que está... Lo empezamos a ver porque honestamente yo no podía creer cómo un... Oh, Dios, una hombre. Serie ajá. que lleva 5 seasons ajá. de la nada se ganó de 7 premios, se ganó 6. ¿Y qué pasó? ¿Por qué no se los puede ganar? Porque es que, ¿cómo te digo? Si la serie hubiese sido buena desde el principio, porque entonces hace 5 años atrás o hace 4 años atrás, no fue nominado. Lo que pasa no es que será, no será porque como no había nada más que hacer en lo de la pandemia, la el mundo serie. Empezó a ver lo que... Es que no sé, ¿verdad? Es ¿verdad? Mi humilde opinión, yo no sé, te pregunto. Ya, pero te ranqueaste. Pero es que... Corín, temeraria Corín. Ok. Dime tú. Qué odiosa. Dime tú, ¿hace sentido o no? Sí y no. No, okay. Estoy de acuerdo contigo porque no siempre, lo hablábamos los otros días en una reunión que tuvimos de producción, no siempre los programas que tienen mayor audiencia son los mejores. No siempre los que ganan los premios son los que quizás los merecen. Yo la empecé a ver. Yo pienso que es una comedia dry, lo que llamamos un American dry comedy. Está buena. Y está no chévere. Es que no, es que no, está buena. Está inteligente. Pero lo que yo no entiendo es, y vuelvo y me caigo. 5 años. Hace 5 años, pues. o hace 4 años, voy a ponerle hace 4 años. Lo que estamos viendo ahora, que es el primer season, los primeros 3 episodios. Sí, porque no hemos llegado al que supuestamente ganó, que fue el de este año. Exacto. No hemos llegado ahí. Pues no, pero es que no es que gana, no es que gana por season, gana la serie completa. No, ganó la serie este año. Por lo tanto, es el season 5 quien los catapultó a ganar. Que es el último season. Bueno, no es que le dieron un premio por todos los años pasados. Bueno, pero entonces yo me cayó la boca. Este año, porque no has visto todavía el quinto, ¿ves? Es que yo no puedo comenzar a ver el quinto si ni siquiera obvio, he empezado a verlo. Obvio, eso no es lo que le estoy diciendo, María Conflicto. Lo que le estoy diciendo es que, por ende, no lo puedes juzgar así porque puede ser que los primeros 4 fueron y el quinto es y a lo mejor por eso ganaron. Bueno, no sé. La cosa es que arrasaron. Otra que arrasó, pero bien chévere y rompió, yo creo que un récord fue Zendaya. La joven actriz, la que ex y se comenta, de Disney. Y se comenta y lo dijeron, que es la primera, que she's the youngest leading actress en ganarse un Emmy. Tiene 24 años. 24 años y es la actriz, eso es así, la actriz más joven que ha ganado un Emmy por ser leading actress. O sea, que ella no es la nena de ex de programas de Disney, o sea, ella es Zendaya, la actriz. Que de hecho, ella ya desde que había empezado a hacer varias películas me gustaba mucho. Y empezó a despuntar, pero cuando ya realmente yo creo que se ranqueó y se despegó de lo que es Disney, The Greatest Showman. Ahí fue que yo dije, oh, esta nena, no solo en musicales, que obviamente sabemos que ella tiene una voz muy buena y canta muy bien. Eso es lo que se le llama, she's a triple threat. Triple threat, pero claro, gente, viene de una familia de actores de teatro y sus papás son maestros de teatro. No estoy diciendo que los actores que no cojan teatro no son buenos actores. Pero los tiene actores... una trayectoria, exacto. Con una familia, con gente de sangre, de sí, actores. Sí, y se estudia. Mucha gente está bien equivocada con eso. La actuación se estudia, mi gente. Una cosa es que tú tengas talento y otra cosa es que pulas el talento. Yo puedo tener talento para la carpintería, pero si no estudio y no sé matemáticas y no sé de proporciones, etcétera, pues no necesariamente voy a ser el mejor carpintero. Puedo meterle a la carpintería, pero eso no me hace carpintero. Usted me entiende. Ser actor es lo mismo y mucha gente piensa, pues si soy lindo y modelito, puedo ser actor. También ser modelo es diferente. Exacto. Ser modelo también se estudia. Pero lo que estoy diciendo es que pues, no porque tengo una cara linda y pues sea charming, puedo ser actor y ganarme un Emmy. Lamentablemente eso es lo que este tipo de lo que es California, sí. Eso es lo que ellos buscan. La empresa en sí, eso es lo que buscan. De hecho, los Emmys, me gustó mucho eso, Corín, que los Emmys, mientras
los actores, ¿verdad? Iban a pausa y qué sé yo, y los actores hablaban de varias experiencias y cogieron a varios actores hablando de cómo, por ejemplo, América Ferrera, creo que fue una, la de Oliveri. Ah, sí. Cómo hablaban de cuando fueron a sus primeras audiciones, cómo los trataron con discrimen, con ¿verdad? Los descartaron simplemente por no ser lo que físicamente quizás esperaba o qué sé yo, y mira dónde han llegado hoy en día. De hecho, en Schitt's Creek, tengo que volver para atrás para eso, porque el hijo de ellos, él es su hijo realmente. Correcto. Es más, para uh-huh. hablarte un poquito más. Los Levy, los dos hijos de él están en el show. Oh, ¿cuál es la hija de él? La hija de él es la que hace de, la que está como mesera en el En el cafetín. ¿Esa es la hija de él? Es la hija de él. Oh. Y entonces él es el hijo. Y él es el hijo. Él es uno de los escritores y uno de los productores como el papá. Muy bien. Mm-hmm. Y de hecho, el director también, porque ganó premio como director. O sea que es director, actor y productor del programa. Mm-hmm. Uf, ay, Dios mío, sí. Y escritor. Pues él estaba hablando, ¿te acuerdas cuando recibió el premio con su coescritor, el otro creador? Sí. ¿Qué fue lo que él dijo? Él lo que dijo fue que los dos se habían conocido en la universidad de Filming School, uh-huh. lo cual él nunca terminó. He dropped out. Y el amigo continuó. Mira para allá. Y ahora él está dando empleo a su amigo. Así que no. Para que tú veas cómo es la cosa, digo, again, se estudia. Pero a eso es lo que voy. O sea, hay unas cosas y nada. Yo tengo mi duda, pero ese es otro tema. Claro, no siempre el papelito que dice que sabes algo te hace experto en algo. Pues, exacto. Por eso es que se combina el talento y estudiar. Uh-huh. Así que es súper chévere. Estoy bien feliz con estos Emmys. Me gustaron mucho. No, de verdad que me lo disfruté un montón. Se votaron. En otras informaciones me acaban de enviar desde Puerto Rico, Corín, esta exclusiva. Y es que acaban de aprobar que la manufactura de las, de, ¿verdad? Un tipo de vacunas para el coronavirus. Se va a trabajar la manufactura desde Puerto Rico. Ya se hicieron unas negociaciones para esto. Ah, wow, con la compañía Amgen. Sí, está Amgen involucrado. Vamos a después buscar para los demás programas más información. Claro. Pero como dice, de Puerto Rico para el mundo. Así que, claro, yo espero que sea cuando hayan pasado todos los tests, como hablamos, y hayan corroborado que funcionan. Entonces, ¿verdad? Se envíe la cuestión a ser manufacturada. Ay, Dios mío. Bueno, ese es el flash de la semana. Vamos ahora a las noticias en detalle. Claro. Vamos allá, Corín. Vamos. Vamos. Ave María, qué cosa más chévere. Vamos a ver qué es lo que tenemos para esta semana. Oye, para esta semana, Trump shits on Puerto Rico, releases aid as election nears. Trump. ¿Tú te acuerdas que Trump? Deja de darle más en un momento porque yo creo que la gente me vea. ¿Tú te acuerdas que el chito presidente que tenemos decía que Puerto Rico, que lo quería vender, que no iba a soltar más chavos para allá? Porque supuestamente nosotros los robamos, lo cual que es verdad. Lamentablemente le tengo que dar la razón en eso. Pero no puede sancionar un pueblo por eso. Correcto. Exactamente. Correcto. Tiene que entonces sancionar a los que tiene que sancionar. Uh-huh. Una Charboniel, un Ricky Rosselló, toda esa gente. Y para atrás, otras administraciones coloradas y azules. Pero el punto es que él tanto que habló de que no iba a dar más dinero, que no iba a dar más más cosas de fondo de gobierno y ese tipo de cosas. Y de la nada. Como ha bajado unos porcientitos de. De la nada. Ahora él va a estar sometiendo. Él yo creo que como que iba a aprobar como unos 13 billones. 13 billones, que 9.6 billones es para la reparación de la electricidad y 2 billones para el Departamento de Educación. Ay, pero qué dadivoso Trump. Gente, que son chavos nuestros, by the claro way, que sí. Porque somos los que estamos, ¿verdad? Nosotros nos cobran taxes iguales. Uh-huh. Pero ahora que estamos ahí al ladito de las elecciones. Claro, no será porque se dio cuenta que como somos demasiado de latinos en the mainland, que realmente podemos votar, ¿será por eso? Está caqui pelitos. Eso es lo que está haciendo. Está cagando pelo, como dicen por ahí. Lo que está haciendo. O sea, el chito se le está yendo en diarrhea. Ay, bien, Dios mío. Me alegro mucho porque mira, Puerto Rico todavía han pasado 3-4 años ya de tres María. 3 años de María. Cumplió ahora. Y entonces, todavía se siguen viendo las casas así. Claro que sí, pero entonces en vez de darle ese dinero cuando realmente, no es que no hace falta ahora, hace falta, pero en vez de empezarlo a dar cuando realmente se necesitaba, ahora, porque estamos en elecciones, ahora y ahora de momento él lo quiere soltar y quiere enviar ese dinero para allá.
Come on. O sea, se te ve la costura. Uy. En serio. Dale ahí, man. Zúmbale. Bueno, y en otras noticias, aquí está. ¿Te acuerdas que la semana pasada hablamos del fraude salvaje que hicieron del PUA? Yes. De que hubo 15,000 empleados públicos involucrados en esto. Ese es el programa de asistencia de desempleo pandémico. Exacto, que la semana pasada White Tiger nos dijo, gracias White. Correcto. Y Viviana también nos explicó por allá. Pues Miguel A. Martínez Rivera, de 45 años de edad, tuvo la primera persona, ¿verdad? El primer acusado del fraude que tuvo una pista y se declaró culpable. ¿Y tú sabes qué? ¿Qué pasó? Le van a dar 6 años de cárcel. ¿Por Dios, qué? Dios. Porque le encontraron un cargo por el artículo 182, uh-huh, un cargo por el artículo 202, uh-huh, un cargo por el artículo 209 y un cargo del artículo 217. Y Pablo, él no ha sido el único, ya han arrestado 70 personas y todavía lo que falta. ¿Qué tú me estás diciendo? Bueno, son 51 empleados. No, 15,000, perdón. 15,000. So ya cogieron a uno, digo, lo cogieron a él, uh-huh, ya lo sentenciaron para 6 años de cárcel, uh-huh, ya cogieron a 70 personas. Wow. Y en esta semana yo creo que van a coger como unas 20 más. ¡Uy! So, papá, se pica y se extiende, Dios mío. Ahora, mi pregunta es, ajá, ¿qué pasó? De momento esta persona, yo entiendo que lo que, uh-huh, que estas personas hicieron mal. Sí, sí, el fraude. ¿Y qué pasó con Tata Charbonnier? Mira qué rapidito, de se momento sentenciaron a esta persona a 6 años de cárcel y de momento Tata Charbonnier todavía sigue por ahí libre. Bueno, lo que pasa es que también es un caso federal que, bueno, que esto debe ser federal. Es que es lo mismo, es federal porque claro, se está robando dinero del público. Del PUA, pero esto ya se declararon culpable. Yo no creo que Tata Charbonnier, Tata Charbonnier se haya declarado culpable, no lo creo. Y el FBI está preparando el caso y ya está la fecha de la vista para hacerlo, uh-huh, pero obviamente se tarda demasiado versus otras cosas. ¿Y qué ha pasado con Ricky Rosselló y toda esta gente que se desestimaron cargos y todo? ¿Cómo es posible que hay personas, uh-huh, que hacen cosas también? No es que estoy menos descartando esto, porque esto es grave. Menospreciándolo. Menospreciando. Exacto. Porque esto es grave. Sí. Pero también hay cosas igual de graves y hay personas que ya rápido están en la cárcel, hay otras que todavía siguen. Aparte que yo siempre he dicho desde la semana pasada, yo te lo había mencionado, uh-huh, aquí yo entiendo que aquí hay mano criminal de adentro y esos de cuello blanco nunca caen. Ay, Dios mío. Bueno, vamos a seguir con más informaciones, porque esto de verdad me da mucho coraje. Bueno, el COVID, mi gente, lo que hablábamos al principio, el COVID-19, Dios mío, nos está dando duro. Ya Estados Unidos sobrepasa las 200,000 personas, ¿verdad? Muertes. Ay, Dios mío. Wow. Y la Florida tiene a la fecha de este pasado miércoles aproximadamente eran 1,685 nuevos casos de coronavirus. Y otras 21 muertes. Es que todos los días siguen aumentando los casos y siguen aumentando los casos. Y hoy viernes ya estamos por encima del 5% porque el pasado, ya para el martes, ya habíamos sobrepasado el 5%, que eso, wow, es bien preocupante. Están subiendo otra vez los casos. ¿Eso es lo que se le llama la tercera ola o la segunda ola? Bueno, nosotros íbamos a pasar la segunda ola. Esta yo creo que es la tercera o la cuarta ya. Y allá países en Europa también ha vuelto, ¿sabes? La cosa, lo que pasa es que aquí, especialmente en España. Ay, ay, ay. Ole, Málaga. No, Dios los cuida allá en Málaga, Dios mío. Pero ya lo está haciendo porque es algo interno. No, pero sí, España, sí, Inglaterra, está bien preocupante, está bien preocupante. Puerto Rico, están subiendo los casos también bien fuerte. Todos lados, de verdad que... Sí, o sea que esto no se ha acabado. Esto no se ha acabado, Corina. Y de hecho, en Puerto Rico esta semana abrieron cines, playas, qué sé, para después volverlo a cerrar otra vez. No entiendo la lógica. Porque nosotros, lo que hablamos la semana pasada, que iban a tener como un testing y supuestamente iba a durar más que 3 semanas. O sea, vamos a ver como esas 3 semanas yo no entiendo. Pasan. Vamos a ver. O sea, ¿cuál es la prueba? A ver cuántos caen. ¿Cuántos caen o cuántos mueren? Entonces volver a cerrar. Vamos a ser inteligentes, mi gente. Vamos a ser inteligentes. Las estrategias que a veces se utilizan en los gobiernos, especialmente hablamos de los que conocemos, que son Estados Unidos, que incluye a Puerto Rico. Uh-huh. Las estrategias que a veces se utilizan para hacer unas métricas en cuanto a lo que es arriesgar a la gente no hace sentido versus otros países
que son mucho más inteligentes y mucho más humanos. Y son países aparentemente mucho más pequeños que nosotros. Eso da mucho que pensar. Yep. Señores, elecciones en noviembre 2020. No se olviden, vamos a cambiar la situación. Vamos ahí a ley de un mes. ¿A ley de un mes? Sí, a ley, mes y medio, no mes, mes y medio. Mes y medio, porque no, todavía está. Sí, pero básicamente tienes toda la razón porque es a mediados, ¿sabes? Uh-huh. Es el 3. Así que ya octubre está ahí asomadito, como decimos por ahí. Así que eso es lo que está pasando. Aparte de que con lo del coronavirus, Florida está teniendo también problemas con, ¿verdad?, las personas que no pueden adquirir sus alimentos, etcétera. Así que entren obviamente a las redes sociales del estado de la Florida, porque ahí están posteando información sobre los mercados de donde usted puede ir a recoger alimentos, etcétera, iglesias que lo están haciendo, clubes que lo están haciendo, escuelas y ese tipo de cosas. Pero incluso perdimos hace unos días una maestra que se enfermó de COVID, otros varios están graves, cerraron otra de las escuelas. Yo no sé qué va a pasar aquí. Ay, padre, pero nada, vamos con algo un poquito más alegre y es de Bad Bunny, el favorito de Ocasio. Mira, este fin de semana, Corín, Bad Bunny se tiró una que yo de verdad que me quedé como que, wow. Una caravana, un concierto en caravana. Eso fue, mira. Ay, ay, ay. El concierto de Bad Bunny en las redes sociales del Conejo Malo fue en vivo y él iba por todo el Bronx y allá de Nueva York montado en ese camión arriba, uh-huh, cantando mientras iba corriendo por ahí. Y fue tanto el impacto que muchas celebridades y personalidades comentaron sobre el concierto. Y obviamente David Bernard, que es el boricua adoptado, como yo le digo. Desde María. Ese hombre ha sido maravilloso y no ha dejado a Puerto Rico ni en las cuestas, así que eso se le agradece un montón a David Bernard. Él reseñó, como reseña todo lo que pasa de Puerto Rico, reseñó lo del concierto y dijo que, en otras palabras, estaba para eso, le gustó. Así que, oye, pero te pregunto una cosa, estaba viendo la transmisión de en vivo. ¿Lo viste? En la plataforma, uh-huh, lo que pude ver durante mi trabajo, lamentablemente. Pero veía también otras personas cantando, sí, como en los techos y en las... Sí, obviamente esto es una producción que estaba ya preparada, esto no fue de la manga production de Bad Bunny. La ilusión es como que él se montó al garete y se fue por ahí, pero obviamente no, esto es algo bien pensado, bien... Pero déjame decirte una cosa. Bien producido. Eran 10 millones de viewers. 10 millones de viewers y el evento duró 2 horas. 2 horas. Ellos comenzaron en el Yankee Stadium, ajá, después fueron al Bronx y después pasaron por el Washington Heights. ¡Diablo! Estuvo largo eso. De verdad que sí. Y entonces estuvieron en las plataformas de Euphoria Music y obviamente en la página de YouTube de Bad Bunny. Ave María, Ave María. Sí que ahí estaba youtube.com/watch whatever soever. Pero ahí está. El Bad Bunny docking, él estaba hasta enyangotándose cuando pasaba por las lucitas porque una luz que le pasó bien cerca. Me gustó mucho. Y la verdad es que aunque yo no soy fanático de la música de Bad Bunny, sí soy fanático de él como artista en el sentido de lo innovador que es, uh-huh, como yo siempre le he dicho, cómo utiliza sus redes sociales. Y hay que dársela el tipo o el equipo de trabajo. Es la primera vez que brillante. Se hace algo así. Yo creo que no la primera vez, pero a magnas proporciones así y un boricua así. Sí, porque yo nunca he visto a un Ricky Martin. Nunca he visto a Luis Fonsi. No. Acuérdate que ellos es también otro tipo de visión y Bad Bunny es mucho más arriesgado, es este género urbano un poquito más edgy. Y pues por supuesto, ni Ricky ni Luis han salido en Playboy tampoco, ¿tú me entiendes? Sí, Bad Bunny ha roto esquemas, lo cual está chévere dentro de su concepto, dentro de su, ¿verdad?, de su negocio, que es el entertainment. Y es boricua, hay que sentirse orgulloso de eso. Hay que apoyarlo. Aunque sí. A mí, yo no soy fan, honestamente, yo no. Ajá. A mí no me gusta Bad Bunny por la música y el tipo. Ok, la música puede ser que yo pueda bailarlo un poco, pero no, no es... Las canciones de él no me gustan. Sí, hay que apoyarlo solamente porque es boricua. Hay que apoyarlo porque es boricua y pues lo que está haciendo está chévere. Obviamente, como aquella vez cuando el compositor del año, pues... No, ahí sí que no. De verdad que no. Pero eso no lo decidió él. También eso es... La crítica más bien fue para la persona quien lo eligió
dentro de la rama. Exacto, que fueron varios porque es un jurado, pero bueno. Anyway. Ay, padre amado. Pero ahí vamos, Bad Bunny haciendo historia. Oye, 8 horribles hábitos que drenan tu energía. Yo cuando vi esto me quedé como que, ¿cómo es la cosa? Y ahí en pantalla están los hábitos. Yo voy a leerlo como que los más que a mí me tocaron y me dieron como un bofetón. Por ejemplo, ser perfeccionista. Exacto, eso es de la eres. Ya, yo sé cómo ella me dijo como con coraje. No, porque tú eres perfeccionista. Eso no es nada malo. Eso no es malo, ¿verdad? Lo que sí es malo es hacer un trabajo que no disfrutas. Yo he tenido que hacer trabajo que no disfruto. Exacto. Cuando nos mudamos aquí, yo empecé en una funeraria. Ay, Dios mío. El no saber decir que no, ¿verdad, Yuma? Ay, Dios mío, cuántos problemas me he buscado yo, ¿verdad, Corín? Por no saber decir que no. Hasta conmigo. Bueno, también. Que así ha sido. Tienes que aprender a decir que no. Pues mira, Corín, no. Cógelo con calma que tú duermes conmigo. ¿Ves lo que les digo, señores? Me dice que digo una cosa y después no. Mira, dejarte absorber por lo que les preocupa a otros. Ya, sí. Vamos a ver, ok. Uh-huh. Ya tú dijiste las tuyas. Uh-huh. Ahora, ¿cuáles serían las mías? Pues... Mira, ahí está una de las mías. Preocuparte por lo que no puedes controlar. Sí. Eso es... La uno, fíjate, sí. La número uno, eso es algo para mí tan... Uh-huh. Ay, es que es tan drenante. Y te lo espérate, digo... Espérate, no, tengo que... La gente tiene que ver la reacción de Corín. Dilo, digo, haz otra vez. No, porque... Parece como que el exorcista entró así por atrás. Y... Es que sale natural, o sea, claro, yo no lo puedo volver a hacer. Bueno, pero, te va a salir otra. Pero eso, el preocuparte por lo que no puedes controlar, uh-huh. Eso es lo que me pasa a mí todos los días en mi trabajo. Te tiran en medio. Que yo no he dicho nombre. No, yo no he dicho nombre. Te van a botar por zapato. Yo no he dicho nombre. Es verdad. Pero la gente que es del trabajo de ella, que están viendo, la saben de quién. No, porque yo no tengo a nadie de gente de mi trabajo en mis redes. Ah, mi madre. Yo no creo en eso. Eso es verdad. Pero, ajá. Eso es lo que me pasa a mí en el trabajo. Cosas que yo quiero controlar en el trabajo, que lamentablemente... Anyway, eso es otro cantar. Eso es otra historia. Así que, esa gente, es otra historia, pero sí, eso a mí me drena. Así que nada, usted dele un screenshot a esto, porque a veces que nosotros nos enfrentamos a esto y no, como que no nos damos cuenta, y eso nos drena. Y más ahora que estamos en pandemia, más nos afecta. Así que tener mucho cuidado y cuidarnos, ¿verdad? La salud mental también, mm-hmm. Que obviamente siempre está en peligro con toda esta presión de la pandemia y la incertidumbre, etcétera. Mm-hmm. Ay, Dios mío. Oye, y terminando más o menos las noticias de hoy, terminando las noticias de hoy, tenemos esto que está aquí, que es obviamente el fallecimiento de la juez del Tribunal Supremo. Claro que sí, que nos ha pegado a todos. Ruth Bader Ginsburg. Ruth Bader Ginsburg. Siempre he tenido problemas con eso. Ese apellido, no, ¿verdad? Bader. Ruth Bader Ginsburg. Yo, como siempre lo veo en las redes, por RBG. 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 Pero, de verdad, que como dicen por ahí, que descanse en poder. Corín, esta mujer de 87 años fue una mostra. De verdad que sí. Incluso, estaba leyendo un poquito sobre ella. ¿Ah? Y hay cinco leyes que ella ayudó a pasar. ¿Ah? Y de esas cinco leyes, tres de ellas me llamaron la atención. Y es que los empleadores no pueden discriminar a los empleados por motivo de género, uh-huh. O opción reproductiva. Uh-huh. Ella ayudó a pasar esa ley. Okay. Que los jurados deben incluir a mujeres, porque antes los jurados eran solamente hombres. Claro. Ella también ayudó a pasar también esa ley. Ajá. Y también la ley del seguro social le tocará a las viudas, pero no al revés. También ella ayudó a pasar la cosa, esa ley. O sea, que si una mujer es millonaria... Y en view y... No, por ejemplo. Y muere, el marido no recibe nada. Es correcto. Sí, pero esa parte no me gustó. Pero a mí me gustó. Pero o sea que si Dios te me cuide, tú eres millonario y te me va, que me quede en la prangana. No, porque entonces ahí es donde cae entonces lo del testamento que uno hace. Ah, bueno, pero no el seguro social. Pero entonces el seguro social se queda con el gobierno. Bueno, yo no sé. Anyway. La cosa es muy que, progresista, muy progresista, pero esa parte como que no era. No y entonces, sé. Para el 1970, ella entró como voluntaria a la American Civil Liberties Union y se convirtió en la directora de Women's Rights. ¡Wow!
Wow. La verdad que... Y ella el camino no se le hizo fácil, señores. No fue claro que ella llegó ahí porque, tú sabes, porque si no, ella, como decían, era bajita, se veía poquita y no le querían dar la oportunidad, pero la mujer, mire, aquí arriba y aquí el corazón. Así. Tremendo, es una pérdida muy grande, pero en las redes sociales han estado hablando, Corín, y yo ahí no estoy muy de acuerdo, en que dicen, pues le perdimos a RBG, por lo tanto, pues Estados Unidos, la democracia en Estados Unidos no está a salvo, y yo no estoy de acuerdo con eso. Al principio pensé que sí. Bueno, lo que pasa es que una persona ya tenía cuántos años, 80 y pico de años. So, obviamente, ella estaba en una posición con tantos años de experiencia, pues, ok, es verdad, it's a great loss. No, y yo pero, entiendo. Pero hay un montón de personas que también está haciendo lo mismo que ella. ¿Sabes? Ahí es donde yo voy a ir, esa era mi línea de pensamiento. Yo lo que digo, no estoy de acuerdo en el sentido de que sí, ella falleció, pero su lucha sigue viva. Claro, su lucha no tiene por qué terminar. Okay, mi pregunta es, ahora que ella murió, todo lo que ella luchó y esas leyes, esas leyes no van para atrás. Ni muere su legado, su legado lo seguimos impulsando. Que sí, se supone que ahora el presidente Donald Trump es el que va a presionar quién es la persona o recomendar la persona que va para esa silla. Sí, pero fíjate, estaba hablando los otros días con Ocasio, de hecho, sobre varias cosas, y una de las cosas que me parece muy interesante es con Casi con Batista, que yo no sabía que los republicanos, cuando eso pasó hace unos años atrás, se inventaron algo legal, que es legal, pero obviamente es algo que es una tretilla, una treta, para aguantar que los demócratas fueran, o el presidente demócrata que era Obama, etcétera, pudieran pues nominar a alguien para la silla, algo así pasó. Entonces ahora que está pasando con Ruth, ellos están diciendo, pues espérate, si ese fue el precedente, pues ahora nos toca a nosotros, podemos usar la misma artimaña que ustedes utilizaron. O sea, entonces, el que lo creó, ahora se tiene que... Eso pasó en Puerto Rico también, claro, hace mucho tiempo, con algo, no en la misma situación, pero pasó algo que los populares y los PNP estaban, como siempre, en guerra. Entonces PNP... Eso no fue para lo de la gobernación. Ajá, fue algo parecido, exacto, fue para lo de Ricky, etcétera. Y entonces que se habían inventado algo los PNP para pillar a los populares, y ahora los populares podían utilizar la misma herramienta, y fue como que ¡ah! Y eso es lo que pasa, que la rueda... Por la culata. Claro, y la rueda da vueltas, y entonces lo que... Es un boomerang. Es un boomerang, es como la chancleta de las abuelas cuando la tiran. Que eso va, mira, como un misil directo, te mete el cantazo y vuelve a la mano que de más ella. Vale que bajes la cabeza o corras a huyir, porque exactamente siempre llega a ti y te da el cantazo y después llega a la mano abuela, de ella mágicamente. Yo nunca recibí eso porque mi abuela nunca me dio, de verdad. Ah, muy bien, nunca me dio. No, la mía tampoco, fíjate, ni mi abuela. No. Una vez que me fue mi abuela de parte de papi, me dio un cocotacito ahí, pero tampoco. Debió haberte dado varios. Eso es lo que yo digo a veces contigo y con mam, que debió, mira, someter el tema. Eso es lo que yo pienso, que debieron someterte un poquito más. ¿Verdad, mam? Bueno, mira, mi gente, sigan comentando ahí. Obviamente nosotros, como es un programa especial, estamos remoto y estamos haciendo mil cosas, hoy no podemos participar tanto. Y no tan solo eso, es que tenemos tanta noticia, de verdad que claro, sí. Claro, pero estamos viendo sus comentarios y obviamente estamos siempre conectados con ustedes. Gracias por la sintonía. Ahora, Corín, nosotros nos vamos a una pausa comercial y regresamos con Hablando Backstage. No se vaya nadie. Un dúo muy especial, con un toque de humor y mucho amor. Te invitamos a ser cómplices de las aventuras de una gatita y su mamá, la mamá de Kate. Todas las semanas por YouTube, Instagram y Facebook. Dale like y comparte. La mamá de Kate. Hola, aquí Edwin Ocasio, invitándote a que te suscribas a nuestro nuevo canal de YouTube para que todos los lunes tengas un corto, pero intenso, viaje por mi mente. ¿Buscas una alternativa de promoción llamativa y costo eficiente? Key Production Studios es para ti. En Key Production Studios ofrecemos el servicio de imagen, video y animación que buscas para tu negocio o producto.
Para más información, puedes contactarnos a nuestro correo electrónico keyproductionstudios@gmail.com o llama a nuestras oficinas de EY Productions con el 321-948-8107. Key Production Studios. Esta comunidad en la Florida Central serían latinos aunque vivieran en la luna. Ven a visitar a Cano el mecánico y sus vecinos y ríe con sus locuras y ocurrencias en Richport Clubhouse. Richport Clubhouse por Independent Choice Television, ISTV. ¡Métele con Carlos Merced! ¡Cambia de horario! Ahora La Gozadera comienza a las 8 de la noche. Disfruta de nuevos personajes y tus secciones favoritas por Facebook Live, Innova TV y Merced TV. Suscríbete a su canal de YouTube. En Farmacias Luján encuentras todo lo que necesitas. Amplio estacionamiento, los productos que tanto buscas y un trato personalizado. En Luján consigues todo lo que necesitas y mucho más. Farmacias Luján, una empresa boricua, de aquí como el coquí. Y regresamos hoy viernes 25 de septiembre en Hablando Backstage con Edwin Yumar. Con Monique. Ave María, ¿con quién viene ahora? Ahora viene Jorge Vitales, eres el gurú del zen. Ave María, el gurú del zen, la espada Excalibur, el maestro de maestros, el que te da ese impacto energético. A mí a veces me asusta. Con el enviadito, papi. Vamos a ver con lo que viene. Vamos para allá. El que te hace espumar como las olas del mar. El que te enseña las posiciones perfectas para recibir el impacto energético por delante o por detrás. El que te penetra fuertemente el alma para que saques tu inner animal. Él es Jorge Nitales con Ente Abierto para ti. Mío, pero... ¡Ay! Nene, va, echa para atrás la cámara, para atrás. Hola, mis cachorros energéticos. Les habla la espada Excalibur del Chi, el que les penetra profundo el alma. Yo soy Jorge Nitales con Ente Abierto para ti. Ay, Dios mío. Hoy vengo bien contento, crazy, porque vengo así like a virgin. Sí, vengo con algo nuevo, con un estreno, algo así, virgen, sin tocar. Ay, Dios mío. Ay, sí, es que la energía esta semana me habló otra vez. Mi inner animal, Wolfie, el lobo. Ustedes saben que mi inner animal es el lobo y no debe ponerle nombres. El mío es Wolfie. Y él me oyó desde lo más profundo de mi ser. Y de repente lo sentí. Ay, sí, lo sentí bien fuerte, gente. Y me dijo, Georgie. Y yo le dije, ¿qué? ¿Qué pasó? Y me dijo, Georgie, el mundo está en caos. Está como con la batería en low y tú necesitas recargarlo. Y yo me dije, ¿cómo? ¿Cuándo? ¿Por dónde? ¡Ay! Y de repente lo tengo, sí. Ya sé cómo impactarlos a todos fuertemente y llenarles ese hueco de vacío que tienen. ¿Con qué? Pues con mi energía. Y de repente lo vi todo bien claro. El mundo que necesita, ¿verdad? Ayuda, lo que necesita es una guía para encontrar la llave que abre las puertas de ese closet energético donde tú acuñas los sentimientos y no los dejas salir así y volar free, crazy. Y así nació mi nuevo departamento energético aquí en el Instituto Ente Abierto para ti. ¡Oh, Dios mío! Y nació ese nuevo departamento llamado Professional
cuddlers. Oh, mimadores profesionales. Y estos profesionales del impacto energético, lo que van a hacer es que te van a guiar por el camino correcto para descubrir las propiedades energéticas idóneas para recargar de forma efectiva tu mente. ¡Maravilloso! Y yo les vengo a revelar los primeros 5 cursos que he parido. Sí, claro, dependiendo del impacto energético que buscas o tus necesidades personales. Que, by the way, encuentras más información sobre esto y todo lo demás que tiene nuestro Instituto Ente Abierto para ti en nuestro webpage. www.enteabiertopati.com/conéctamelosintemor. ¡Oh, Dios mío! Y ahora sí, ya lo saben. Comencemos por los que les gusta el enganche. Sí, esos que se encaraman buscando las alturas para no caer, no les gusta el bottom. Esos son los cuddlers de gallinita de palo. Sí, esos se encuentran buscando las alturas energéticas para no caer. Esos son los que les gusta estar arriba recibiendo el impacto energético. Así que perfecto, gallinita de palo. También están los intensos. Esos son los cuddlers boa constrictor. ¡Ay, Dios mío! Eso me asusta un poco. A esos les gusta asfixiar. Así que tienes que tener cuidado con su impacto energético porque podrías quedar así sin habla por un rato. Nota aclaratoria. Esos no son para todo el mundo. Eso es para valiente. ¡Oh, Dios mío! ¡Ay, Dios santo! Está el taller para los que revolotean y son así más impulsivos. Esos son los cuddlers tipo mariposa encajada. Claro. Cuidado con esos impulsivos. Tienen que firmar un relevo de responsabilidad, un release, porque si se ponen así como aventureros, la curiosidad aquí no mata al gato, pero los puede poner a encalillarse como gata de callejón, y en eso nosotros no nos podemos hacer responsables. Está también los del grupo intermedio. Ese grupo es un grupo selecto y son los que son cuddlers avanzados, los de tipo sapito de mangle. Sí, los sapitos de mangle, esos son más pegajositos. Ellos utilizan aceites naturales y otras sustancias líquidas para maximizar el impacto energético viscoso y que no se te despegue nunca. And last but not least, el grupo VIP, que tienen 3 tipos de estilos dentro del mismo taller, señores. Esos son los cuddlers love bugs. Esos tienen variaciones y trabajan, ¿verdad?, el ancla o el spooning technique. Sí, ay, Dios mío, y van rotando entre sí, así entre ellos. Eso es como una cosa, así una actividad colectiva, bien bello. Crazy, crazy. Así que ya ven que hay para todo tipo. No te quedes vacío. Llénate, llénate de los demás. Y permite que ese manantial de energía te arrope de los pies a la cabeza. Y quedes crazy, crazy, así energizado con esto nuevo que te trae Ente Abierto para ti. Eso es todo por hoy. Así que se despide su amigo Jorge Nitales y recuerden, vive feliz, vive contento, pero por favor, vive con ella adentro. ¡La energía! ¡Ay, baby gator! ¡Baby gator! ¡Ábrete al mundo! En el Instituto Ente Abierto para ti, siempre encontrarás los profesionales que necesitas para recibir ese impacto energético que la vida te da a veces por delante o por detrás. En Ente Abierto Clinic, siempre encontrarás las herramientas necesarias para jugar, descubrir o sacar tu inner animal. Así que ven y busca a los profesionales que te gustan, esos que te dan el impacto que necesitas, llamando al 321-948-8107 o nuestras redes sociales para Ente Abierto para ti. Así que recuerda, Jorge Nitales con Ente Abierto para ti. Vive feliz, vive contento, pero por favor, vive siempre con ella adentro. ¿Pero qué es esto, Jorge Nitales? No puedo con él, pero ¿de dónde él se saca todas estas cosas? Bueno, no, recuérdate que el tipo es un mastermind, él le habla las energías. Ay, por el amor, pero ok, de los cuddlers. Professional cuddlers. Que son los mimadores, ¿verdad? Los mimadores profesionales, eso tiene mucho sentido, está pegado en California. Yo pienso que el tipo es un monstruo. Yo jamás pensé que exista. ¿Verdad? Una compañía que sea para él. Es que jamás. Es que el tipo es un innovador. Yo admiro a Jorge Nitales. De verdad que yo sí. Yo creo que vamos a pedir una sección con él. Una sesión, perdón, con él para lo de los cuadros. ¿Y a ti te gusta que te mire? Claro, mami, me gusta que me mire.
Mi mamá me mima. Yo me mimo. Yo me automimo. No, dime, yo me doy cariño yo mismo. No te más vale que no, porque yo tengo cariño suficiente. Exacto, yo no necesito. Mira, más. Mira. Dios mío. Vámonos mejor con tu sección de por si no lo sabías para educar. Que está bien interesante. Gente. Está bien interesante. ¿Y de qué es la sección hoy? Vamos a verlo. Muy bien, pero vamos a verlo. Por si no lo sabías. Ave María, vamos a verlo. Por si no lo sabías. Para 1947, Charles Elwood Yeager se convierte en la primera persona en atravesar la barrera del sonido. Yeager nació en la ciudad de Myra, en West Virginia, en el 1923. Él fue capitán de la Fuerza Aérea y fue un luchador de combate durante la Segunda Guerra Mundial. Después de la guerra, fue uno de los escogidos para probar el Bell X-1, un rocket plane experimental construido por la compañía Bell Aircraft para explorar la posibilidad de un vuelo supersónico. Durante años, muchos aviadores creyeron que el hombre no estaba destinado a volar más rápido que la velocidad del sonido, ya que creían que la presión destrozaría cualquier avión. Todo eso cambió el 14 de octubre de 1947, cuando Yeager voló sobre Rogers Dry Lake en Southern California. El rocket plane Bell X-1 le dieron como apodo The Glamorous Glennis por la esposa de Yeager. Este proyecto estuvo en secreto hasta 1948. Yeager continuó sirviendo como piloto de pruebas y se retiró de la Fuerza Aérea para 1975 con el rango de general de brigada. Esto no te lo enseñan en la escuela, por si no lo sabías. ¡Wow! ¡Wow, Corín! Pero yo aprendo contigo. Y full. Eso, que todavía tú no has visto los que tengo preparados para la semana que viene. ¿Cómo es la cosa, gente? Pero no se pueden despegar porque, por si no lo sabía, ¿cómo es esto? No te lo enseñé en la escuela, por si no lo sabía. Oye, pero qué bueno estuvo eso, rompiendo la barrera del sonido. Fue el primer avión. El primer avión y la primera persona. Charles Elwood Yeager. ¿Suena a yogur? Bueno, ¿qué tenemos ahora? Bueno, pues no sé si te quieres enterar de lo que está pasando en el entretenimiento. Hay unas cositas bien chéveres ahí en la sección de ¿qué es lo que tapa? 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 Saludos amigos, ¿qué es lo que estapa? Hoy venimos hablando de una información muy importante sobre uno de los querendones favoritos de nuestra isla del encanto, Puerto Rico. Y usted se preguntará cuál de tantos, porque tenemos muchos. Pero esta vez hablamos nada más y nada menos que de nuestro Pedro Capó, quien diera a conocer esta semana su más reciente producción discográfica de nombre, escuche bien, Munay. Según el astro boricua comentó en entrevista, Munay es una palabra quechua que significa amor. Esa era la pregunta que yo me hice. ¡Wow! ¿Me quedé igual? ¡Quechua! Pues sí, mire, quechua es un lenguaje que proviene del Perú. Así que aclarado esto, el artista relató el reto que representó para él la producción debido a las restricciones impuestas por la pandemia causada por el COVID-19. Aparte de esto, Capó aprovechó la plataforma para enviar un mensaje contundente a la diáspora boricua sobre la importancia de la participación ciudadana en las próximas elecciones presidenciales de noviembre 2020. Así que ya usted sabe, inscríbase, hay que votar. A su vez, confirmó su apoyo al candidato demócrata John Biden, uniéndose al endoso que ya hicieran públicos varios artistas puertorriqueños, como lo es Ricky Martin, Luis Fonsi y Marc Anthony, entre muchos otros. Así que ahora, enhorabuena para Pedro Capó. Y recuerden buscar su nueva producción discográfica, Munay, que significa en quechua, amor. Así que búsquelo en todas las plataformas digitales. Ahora regresamos con Hablando Backstage. Este es Edwin Yumar y esto fue ¿Qué es lo que tapa? 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 Ahí está. Qué
interesante. El Pedro Capó, ¿viste? Me gustó. ¿Viste? Muy poca gente sabía que significaba amor. Wow. Así que ya ustedes saben. Y como dije ahí en qué es lo que estaba, tienen que chequear sus redes sociales. Entren para que busquen la musiquita de Pedro Capó, que es uno de los querendones puertorriqueños. Así es. Así que chévere. Oye, Corín. Y como siempre, nosotros tenemos aquí, por supuesto, las menciones importantes de la semana. Pero no podemos irnos antes sin hablar sobre el pensamiento para este fin de semana pre-birthday de este que está aquí, de la mamá de Kay, que es la madre que me parió, ¿verdad? ¿Cuál es el mensaje de ella de hoy? Mira, es de Facundo Cabral y dice: mi abuelo era un hombre muy, muy valiente. Solo tenía miedo a los idiotas. Le pregunté por qué y me respondió: porque son muchos y al ser mayoría eligen hasta el presidente. Oh, wow. Facundo Cabral, Ave María. Y la mamá de Kay nos cierra diciendo: tenemos que leer, estudiar, aprender. Es más fácil convencer y controlar a los ignorantes. Eso Ave es María. Así. Como decía tu abuelo. Chacalaca. Como decía mi abuelo. Mi abuelo decía, sí, mucho más. Mi abuelo decía: la lectura, el conocimiento, eso es poder. Eso es poder y nadie te lo puede quitar. Así que, mira, la mamá de que vio hoy. ¡Ave María! Excelente. Excelente, excelente. Me gustó mucho eso. Yes. Así que llévenselo aquí y aquí para el fin de semana, ¿verdad, Corín? Así. Ave María. Y antes de irnos al fin de semana, tenemos que, por supuesto, hablar de Leaves of Apothecary. 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 Así que vamos a ver el video de Leaves of Apothecary y regresamos ahora rapidito. Mira, yo espero que fin de semana en el Location Top Secret haya de esos aceititos y esas cositas. Bueno, ya yo me bañé con ellos. ¿Ya? Lo que pasa es que tú no te quisiste meter conmigo a la bañera. No, eso no es verdad. Eso no es verdad. Lo que pasa es que pero como... Dormido, pero mira ahí. Ya está. Yo lo usé. No, pero tienes que usarlo conmigo este fin de semana. Mira, recuerden entrar a la página de Facebook, Leaves of the Apothecary. Le va a dar like y le va a dar share. Y te puede enviarle un mensajito ahí donde dice Send Message. Usted le envía un mensajito y le dice: Mama Kathleen, dígame ahí, Mama Kathleen. Dígame ahí qué me recomienda. You can say, I have a headache, I have a back pain or something, and Mama Kathleen and her team will help you. ¿Verdad, Corín? Que nos hicieron un listado de preguntas de como 30 y pico preguntas. Así mismo es. Sí, fueron muchas preguntas bien hechas. Eso significa que nos estamos poniendo bien. Significa que sencillamente estamos como el vino y necesitamos un buen mantenimiento para el añado de la Manga Production. Very well said. ¿Viste, very mi amor? Well said. Mi amor, es que tú te pones cada vez más jeca cada vez que pasan los años. Te pones mejor cara. Oye, y además de eso, Corín, ya se acerca octubre y con octubre viene ¿qué? La Terapia Sour, la segunda temporada con Milton Javier. Ave María, el tejol. El tejón de la Florida, ¡ay, María! Ese tremendo comediante y actor Milton Javier que nos deleitará todos los miércoles a las 9 de la noche con esa segunda temporada que, mira, tiene hasta dos personajes adicionales misteriosos, vienen invitados. ¿Qué no viene por ahí? ¿Qué? ¿Cero? ¿Te acuerdas de eso? Que salió la televisión así por los muñequitos. No. ¿Qué? Ah, no, era el Chapulín. ¿No? ¿Qué? ¿Cero? ¿Qué pasará? Algo así era. Ah, bueno, me dejó soleado. Sorry. Me dejó soleado, pero como yo controlo los controles, me aplaudo a mí mismo. Gracias a mí mismo. Gracias a ese público que me aplaude y nunca me deja solito. Esa es la ventaja. Gracias, mi amor. Gracias. Espérate. Vamos a hacerlo en corillo. Este estudio está lleno. ¿Ves? Este estudio está lleno, mi gente. Qué cosa más chévere. Lo más cool es que siempre aplauden de la misma forma. Así mismito. ¿Viste? Para que usted vea. Oiga, mi gente, y para los que están conectaditos y los que están viendo esto también en repetición, Viajando por mi mente. ¿Con quién? Edwin Ocasio. María, y lo pueden encontrar en las redes sociales, en todas, por Facebook, Instagram y YouTube. Como Edwin Ocasio, y usted puede ver los videitos de Viajando por mi mente. Usted va a meterse por
las neuronas de Edwin Ocasio. Se le mete en la cabeza. Oye, pero estamos ensayaditos. En sync. Es que estamos en sintonía y en sincronía porque el Leaves of Apothecary nos pone así. Si usted quiere también reírse un ratito y aprender, aparte de Jorge Nitales, tenemos algo que es más en serio, ¿verdad? Con claro, su toque de comedia, porque es chulito, pero es más en serio. Y es La mamá de Kate. ¿Con quién? Con Viviana Vázquez. Con Viviana Vázquez, que la puedes conseguir a través de Facebook Live, como Viviana Vázquez Trocí. Uh-huh. Por Instagram, como Vivian_Vázquez. Uh-huh. En YouTube, como La mamá de Kate. Y en LinkedIn, como Viviana Vázquez Trocí. Ave María, la mamá de Kate. Y son historias que ella nos hace basadas en su experiencia con la gatita que todos amamos de las redes sociales, la querida Kate. Ella es la mamá de Kate, la famosa Kate. Y según esas vivencias que ella comparte con Kate, de repente salen unos análisis de vida espectaculares y ¡boom! Te da un mensaje que te toca el alma. Así que verifícate a Viviana Vázquez en sus redes sociales como la mamá de Kate, que ahí está en pantalla. Oye, Corín, y todos los sábados, ¿se acuerdan que la semana pasada entrevistamos a Rolando de Lugo? Ajá. Ese tremendo productor, cantante, actor, escritor, director, todo su sombrero. De todo un poco. De todo un poco el hombre, ¿ah? Pues miren, Rolando de Lugo está en Siempre es Hoy por AZ Rock. Y eso es los sábados. A las 5 de la tarde. ¿Por dónde, Corín? Por azrockradio.com. Ave María, y usted puede ver ahí a Rolando de Lugo, gozárselo. Todos esos que son como nosotros, que nos gustan el rock de los 80s, 70s, 80s, 90s. Sí, espérate, que voy a ver. Ahí está, AZ Rock Phone, Siempre es Hoy con Rolando de Lugo. Así que, ya usted sabe, lo puede ver todos los sábados a las 5 de la tarde. Lo puede escuchar por azrockradio.com. Y, por supuesto, Merced TV con Carlos Merced y su familión. Qué chévere. Y Merced TV es una comedia familiar conviviendo con los Merced todos los miércoles a las 8:30 de la noche. Muy bien. Y ahí, a través del YouTube, de Instagram y Facebook, usted puede ver los episodios de Conviviendo con los Merced. Y también puede ver Métele con Carlos Merced todos los martes a las 8 de la noche. Hoy no me confundí, lo dije como es. Bueno, más vale, lo estás leyendo. Sí, porque está ahí en pantalla. Exacto. ¿No? Lo tengo allá enfrente, aquí al frente, aquí conmigo. Ahí. Métele con Carlos Merced los martes a las 8 de la noche. Somos tan sanganos. A las 8 de la noche. Así que métele, no se lo pierda, en vivo. Un programa espectacular, súper cómico, súper chévere. Sí, de verdad que sí. Con Carlitos Merced. Y si entra a Facebook, usted puede estar en Facebook y en YouTube, entrar a Open Scene. Y Open Scene nos trae Prolífica, un performance audiovisual original de Tamara Bejarano, que viaja con Corín por todo lo que es Latinoamérica. Nice. Así que verifique cuál es el de esta semana. Ahí le va a combinar poesía, música, visuales, para que conozcamos mejor esos países tan maravillosos latinoamericanos, que son nuestra gente, nuestra cultura, y cada cual somos tan iguales y tan diferentes. Así que es bien importante, ¿verdad? Que experimentemos eso. Así con Prolífica, gracias a Open Scene de Tamara Bejarano. Y por supuesto, Corín, si quieren, ¿verdad?, ser auspiciadores del programa o participar en el programa, ¿cómo lo pueden hacer? Pues se pueden comunicar con nosotros al 321-948-8107 o por nuestro correo electrónico keyproductionstudios@gmail.com. Muy bien, y ahí usted puede hacernos llegar la información que usted desee, las entrevistas que usted quiera, si es que quiere que lo entrevistemos, o alguna información que usted entienda que nos quiere dar para pasarlas en el programa, o si usted quiere formar parte de nuestros auspiciadores, las personas que nos apoyan y nos ayudan a continuar esta gesta, el teléfono 321-948-8107 es el teléfono de la oficina de EY Production Studios, que es nuestra compañía productora, y el email de keyproductionstudios@gmail.com es el correo electrónico de mismo este estudio que está aquí, donde grabamos live este programa y todos los viernes a las 7 de la noche hablando backstage, y donde se filman muchas cosas. Allá al frente, detrás de la cámara, está el área de sonido. Tenemos el estudio de audiovisual. Nuestra pequeña cabina. Tenemos de todo un poco. Hay de todo un poco, gente. Ahí se desarrollan musicales, se desarrollan jingles, se desarrolla de todo. Aquí a los lados, parte de la escenografía de Richport Clubhouse. Aquí tenemos hablando backstage. Por allá está el green screen.
tenemos tenemos un black screen, un white screen, otra escenografía por allá. Aquí esto está, mire, de todo como en botica, porque en Key Studios nosotros tenemos lo que tú necesitas. Así que nada. Para cualquiera de esas cosas, estamos para servirle. Y por supuesto, especialmente para hablando backstage. Eso es así. Corín, llegamos ya al final de este programa. Pero especial. Que rápido se fue hoy. Pero así, eso se fue. Se fue demasiado rápido. Demasiado rápido, pero la buena noticia es a que no sabes qué. Anda, me falta la musiquita. Qué intenso. Ahora comienza la fiesta. Ahora comienza Paris Song Week. La semana que viene volvemos el viernes a la misma hora. Exacto. So, gente, los voy a dejar porque exacto, me están esperando. Así que, exactamente, nos están esperando. Así que, gente, gracias por su sintonía. Sigan compartiendo con nosotros. Recuerde seguir dándole like y share a este programa y pásenlo toda la semana. Compártaselo hasta la abuelita para que se lo disfrute. Y la semana que viene regresamos con un programa más los viernes a las 7 de la noche, siempre en Hablando Backstage por con Facebook Live con Edwin Yumar y Corín Monet. Eso es así. Facebook Live, Hablando Backstage. Denle like a nuestra página de EY Production Studios. Nos vemos la próxima semana. Bye. Me fui. Vámonos. Bye. Que esto está...